¿Cómo anda todo el mundo? Muy buenas noches a todos los finalistas de la Copa Libertadores de América. ¿Cómo, cómo andan? ¿Qué cuentan? Aquí estamos ya preparados para arrancar un, una nueva noche de entrebosteros. Estamos esperando que venga la gente para, para estos lados. Está terminando, si es que no acaba de, de culminar, el partido de la Copa Libertadores femenina. El partido estaba 1-1. Uno uno. Te pregunto, ¿terminó? ¿Se, se concluyó ¿Ah, porque estaba 1 a 1 las chicas y, y estaba haciendo el final de la transmisión. Ok, terminó 1 a 1, entonces Boca con América de Cali, el primer partido, el debut de la Copa de Libertadores. Se sabía ¿no? que era un partido complejo. Las colombianas son realmente muy fuertes en, en, en esta categoría, en el femenino. Respecto del fútbol, bueno, de todas formas, un buen papel. Había arrancado ganando Boca, terminó siendo. Empate 1-1. Veremos ahora qué pasa con, uh, con nuestras chicas en, eh, en el proseguir de, de esta competencia. Por supuesto, siempre será transmisión en vivo de Cadena Cereice eh, <coughs> a través de todas nuestras plataformas. Así que le voy dando a todo el mundo la bienvenida desde donde sea que nos esté escuchando barra mirando, porque seguimos a través de todas las plataformas. Vuelvo a decirle, ya que estamos entre bosteros, que se acuerden de ir viniéndose para estos lugares donde nos pueden ver, ¿sí? En YouTube, en Facebook, en Twitch. Vénganse para acá porque el año que viene solamente nos van a encontrar en, eh, en estos lugares y se va a terminar la aplicación y la web. El modo radio de cadena CNC va a terminar para el 2024. Así que vengan, suscríbanse. Creo que lo más fácil es el, el canal de, de YouTube, pero eso porque yo soy un poco viejote eh, y estoy acostumbrado a al, al YouTube, tal, pero también, por supuesto, nos van a poder seguir por Twitch o por Facebook, por donde les sea más cómodo, nos van a poder seguir escuchando y mirando. Me parece que es una propuesta incluso hasta más atractiva, esta que, que nos puedan ver en, en el canal y, y le des poder hacer alguna cosa linda, linda, para que puedan disfrutar de las imágenes del Cadena Ceneice que se viene. Es noche para que ustedes puedan desarrollar, me imagino, la alegría increíble que significa estar... En este partido, culmine del año, del 4 de noviembre, allá en el Maracaná, en Río de Janeiro, donde se va a jugar el partido contra el Fluminense. ¿Seremos visitantes? Y bueno, teóricamente no. Si hablamos de, de la tierra, sí, la tierra es lejana, es, es Brasil, jugando contra un brasileño y contra un brasileño de Río, desde ese lugar, y podemos llegar a ser un poquito visitantes, pero se supone que en cuanto a la cantidad de gente en el estadio, tendría que estar repartido Miti Miti. miti. Hace un ratito nomás en, en Comebol anunciaron que van a ser 20.000 localidad, localidades para cada parcialidad. O sea, 20.000 para Boca, 20.000 para Fluminense. Ya se habían puesto en venta allí por el mes de septiembre eh, una, una buena cantidad de plateas. Para Boca y para Fluminense van a ser la ubicación de, de los costados. ¿Mm? En, 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 no, perdona, de los costados no, de atrás del arco. Estoy tocando aquí atrás para, para poder tener conexión de, del cable de red que se me desconectó. A ver si sí, ahí estamos bien. Ahí volvió. Ahí volvió. Se está saliendo aquí. Si lo podemos poner un poquito de cinta, le pido uh, así o así. Así no se sale. Está, está en la mochila. Eh, ¿Por qué tan pocas? Sí, porque es lo que decidió y porque acá, Matías, tenés que saber perfectamente que hay, que hay un negocio muy grande por delante, muy grande. Están los precios de las entradas, ahora en un ratito lo voy a pasar por el control, eh, el banner que me pasaron hace, hace un ratito. Así lo podemos poner porque me imagino que esto es de interés para muchos, muchos hinchas de boca que, que tienen ganas de irse para Río de Janeiro. En este momento es una locura total. Los precios de, de los pasajes aéreos, pero demencial, ¿eh? Demencial. Ya hay paquetes, ya hay paquetes de, de viajes, que todo está muy cercano al palito pesos, palito pesos. Y, y acá hay que eh, rezar todos los días de nuestra vida que, que no suba tanto el dólar, ¿no? De la manera que lo está haciendo. Pero es imposible. Hoy terminó casi en 900 pesos, el lunes. No sabe, no se sabe qué va a pasar el lunes, mucho menos el martes. El miércoles se nos vienen las elecciones encima y el Blue sube, 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 sube. Todo esto hace, hace mucho más eh, difícil y compleja la historia para que los hinchas de boca puedan, puedan viajar. Ahora, de todas formas, no tengo dudas que lo que le den a boca, 20.000, lo va a reventar. Si le dieran 30.000, lo reventaría igual. Si le dieran mil lo reventaría si le dieran el maracaná completo, se llenaría de hinchas de boca. Ahí tenemos los precios de, de las entradas. Esto es oficial de Conmebol. ¿eh? Fíjense, la categoría número 3, las entradas más baratas, que es en la parte de atrás de los arcos, la Popu, la famosa Popu, pero hay, hay que saber que son eh, todas localidades con asientos, están a 260 reales. Al día de, por lo menos ayer, había que multiplicarlo a 160. No sé cuánto va a haber que multiplicarlo al 4 de noviembre, pero son 260 reales. La categoría 2, la categoría 2 es platea alta. En uno de los sectores, platea alta y está a 800 reales. Y la más cara de, de las localidades, que es la categoría 1, entiendo, entiendo que es las que ya se pusieron a la venta en septiembre, son 1.300 reales. Hagamos una cuenta, 1.300 al día de ayer por 160, 1.300 por 160. Esto es lo que estaría el costo solamente de la entrada para ver el partido, para, para los hinchas de Boca allí en Río de Janeiro, los que van desde aquí a la Argentina. Yo, yo me imagino que también habrá, habrá muchos hinchas que se van a venir desde distintos lugares del mundo y para ellos va a ser bastante más liviana. Imagínense que si vienen con dólares o con euros. Eh, no la van a sufrir tanto como, como lo vamos a, a tener que sufrir los que pretendemos ir desde, desde aquí de, de la Argentina a, hasta este partido del 4 de noviembre. Empiezo con, esto, empiezo con esto, porque sin lugar a dudas es tema de preocupación para miles de hinchas de boca, que hay un montón que ya sacaron su, su pasaje, su, su vuelo aéreo, de hecho no hay posibilidad de volver el domingo. No hay posibilidad de volver el lunes, está todo colapsado. Será del martes en adelante los que quieran volver en avión, por lo menos directo desde Río de Janeiro. Y a medida que pasan los días, nosotros acá los vamos a, a ir informando. Sí, por supuesto que la idea es, es poder estar en Río de Janeiro. Al día de hoy eh, estamos en una nube grande, no sabemos, no sabemos nada de nada. Eh, Dios quiera que, que se cumpla lo que pretendemos, que es primero estar acreditados y después poder conseguir cómo viajar. Eh, por supuesto, sin, sin poder hacer locuras, porque no se puede, no se puede. Como algunos de nosotros que somos, que somos laburantes vamos a pagar eh, un palo pesos por, por el viaje a Brasil. No nos da el bolsillo, <laughs> ni que quisiéramos, no, no, no nos da el bolsillo de ninguna manera. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué es lo que termina pasando, pero cuando, cuando el control me dé el ok, eh, que podemos empezar a mandar mensajitos al aire, ya saben, está habilitada nuestra línea de oyentes al 11 26 81 89 80. 11 26 81 89 80, pasa que está haciendo la doble tarea, Matu y Nico ahí en el control de de cadenas se está finalizando la transmisión del fútbol femenino y ya nosotros empezamos ni bien terminó el partido para no retrasar más nuestro nuestro programa que siempre empieza a, la, a las 9 de la noche, pero bueno, hoy me parece que, que ameritaba respetar el horario que se estaba jugando, un partido importante. Es Libertadores también, en este caso del de fútbol femenino. Así que vamos a estar uno, un lindo ratito. Aumentaron un montón los viajes de av en avión a Río. No, te, no tenés ni idea. 370, 500 mil los precios por ahora no, son más caros todavía. Nico Tedeschini, que el, el tipo está. <laughs> me, me imagino que o, o, o ya está en la casa porque hoy se, hoy se operó. O ya está en la casa, rehabilitándose o todavía en, en la habitación de, de, de la clínica donde se hizo la operación, pero no paró no paró de mandar fotos o de participar en los programas. Descansa, chabón. Descansa, por el amor de Dios. Eh, Héctor López, la Comebol, la Comebol, la Comebol pone los precios a, a, a cómo se acomoda, a, a, al bolsillo de, de los que más pueden pagar. Esto es así, esto es así. Y si no, bueno. Si estamos, estamos, y si no, lo transmitiremos con, con la misma pasión que le hicimos anoche con, con Angelita Pelia eh, en esta transmitinerante que estamos haciendo en Cadenas Anaíse. Ayer fuimos a la casa de Tony Chietro, seguramente el martes lo, lo tendremos que hacer desde aquí, a menos que, eh, que, que pueda tomar la decisión de, de irme a, a estar presente ahí en la cancha de Belgrano de Córdoba, porque por supuesto. Que los partidos, el partido importante de aquí a fin de año es uno para Boca. ¿eh? De aquí es, eh, es el 4 de noviembre. Si llegamos a, a lograr la séptima, bueno, jugaremos el Mundial de Clubes. Particularmente, mi punto, mi pico máximo de expectativa es el Maracaná. Después, si viene algo de Yapa, bienvenido sea, pero mi punto máximo de expectativa es eso. Es el 4 de noviembre, 5 de la tarde, tengo entendido. En, en el Maracaná de Río de Janeiro y, y, ahí, y ahí que sea la posibilidad, lo que merecemos. Hoy lo, hoy lo decía al mediodía, los hinchabocas merecemos esto, eh. lo merecemos nosotros, lo merecemos nosotros, por supuesto que será merecimiento también para los jugadores, para el cuerpo técnico, para los dirigentes, para todo, pero nosotros, nosotros, los hinchabocas merecemos esta, esta séptima Copa Libertadores que la, que la venimos esperando de, de tantos años para, para esta parte. ¿Qué victoria es mejor, a Fluminense o al City? Al Fluminense. Al Fluminense. Pero firmo y sello. Al Fluminense. Yo quiero ganar al Fluminense. Si después viene algo todavía tan lindo como eso, bienvenido sea. Pero yo quiero ganar al Fluminense. No pienso ni un poquitito más allá. Claro. Pero, y lo que iba a decir es esto: en el medio va a haber un montón de partidos para Boca. Un montón de partidos. ¿eh? Eh, tenemos ahora, martes, Copa de la Liga, Belgrano. En Córdoba. Domingo, Copa Argentina. Mendoza, contra Talleres de Córdoba. Y que ese es un partido importante. Creo yo, y en, en mi visión, ahí es donde pondría otra vez los titulares. ¿Quiénes son los titulares? Esto es fácil. Los que jugaron ida y vuelta contra Palmeiras. ¿Esos son los 11? Creo que Jorge Alminón le tiene que dar nuevamente rodaje, que, que se siga conociendo el equipo que mantenga el compromiso, por supuesto, siempre implorando que, que no haya ninguna baja para lo importante, porque todo queda en octavo plano, no segundo plano, octavo plano. Todo lo de la Liga Local, todo lo de la Copa Argentina quedará inevitablemente en octavo plano. Yo sé que los partidos siempre son importantes. Cuando juega Boca es importante, pero por delante tenemos ni más ni menos que la final de la Copa Libertadores. Por supuesto que no se puede dejar... A 11 jugadores o a 13, 14 sin movimiento futbolístico durante un mes. ¿Por qué? Porque sería peor, por supuesto. Hay que darle rodaje, pero que jueguen una vez por semana. Y Boca, por ejemplo, en, en estos días va, va a tener en, en varias ocasiones hasta tres partidos por semana. Así que los esfuerzos hay que ir dosificándolos y también nosotros entenderlo. Y en esto me meto en la bolsa. ¿eh? Aviso que me meto en la bolsa que no hay que enloquecerse, no hay que enloquecerse en búsqueda del objetivo grande. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, jugamos contra Belgrano en Córdoba, no nos va del todo bien porque no es el equipo titular, nosotros tenemos que aprender, y repito, soy el primero que me involucro en esa bolsa, hay que aprender a tocar el freno, a tocar el freno, porque si no se juega como queremos, si no sale el resultado como queremos, que siempre será ganar, lo importante, en lo importante, este equipo, estos jugadores nos demostraron que estuvieron largamente a la altura. En los dos partidos contra Palmeiras, Boca fue más, Boca fue mejor, ayer sufrimos, como es lógico, tenemos que sufrir, tenemos que sufrir, porque es así y vamos a sufrir en la final también, pero que ellos demostraron que están a la altura, están a la altura. Así que si las cosas no salen bien, de aquí a un mes, en los partidos de Copa de la Liga o de la Copa Argentina, yo desde aquí propongo, no te olvides de apretar el freno. Y desenfocarte de lo importante, que es 4 de noviembre. 4 de noviembre, Boca se juega mucho más que un partido final de Copa Libertadores. Boca probablemente se pueda jugar, dar el gran golpe y que sea uno de los triunfos más importantes de toda la historia de nuestro club. Por el lugar, por el escenario, porque es contra un equipo brasileño nuevamente eh, contra los reyes del fútbol que son los brasileños, y poder lograr esa séptima Copa Libertadores que tanto esperamos. Por lo menos en mi visión, será seguro en el top 3 de los partidos más importantes de nuestra historia. Y hay que prepararse a conciencia y con todo para ese día allí, sábado, que será en Río de Janeiro. Empezamos 21 a 46, 11 26, 81, 89, 80. Les pido, ya estoy al día con todo el mundo, ¿eh? Ya estoy al día con todo el mundo en, eh, en la respuesta. Hoy lo dije cuando terminé el programa del mediodía, me iba a quedar aquí en casa anotando numeritos, fíjense, aquí entre, entre otros listados de números que tenemos poniendo, también voy anotando nombre y apellido de la gente, no sé si se logra ver, nombre y apellido de todos los que van colaborando en una hoja, en la otra. Es un laburo eh, bastante grande. Pero que no me arrepiento ni un poquito de poder hacerlo. El mil por mil de cadenas en ese, entre otras cosas, te llevas esta remera de Cabani que se ve aquí atrás. ¿Se ve? ¿Se ve? La de Cabani, original, firmada por casi todo el plantel de boca. Y aquí abajo, ahora en un ratito te voy a mostrar, está la de Román. La de Román, firmada por Juan Román Riquelme, original, tela jugador. Y esta, esta es la que me regaló Fernando Montes de Oca, que le estoy usurpando porque iba para, para sorteo. Pero bueno. Lo vamos a dejar para fin de año. Mira qué linda. Me encanta, me encanta. Me queda divino. Fernando de Oca, me queda divino, divino. Todos los que colaboren en el día de hoy, ya los voy a anotar. Los que llegaron desde tempranito y durante este programa de Entre Bosteros van a participar por el sorteo de un mate de Queen International. Aparte, por supuesto, de ingresar directamente al mil por mil y tener la chance de ganar las dos camisetas originales de Boca, una noche de hotel en el Hotel Centuria, su pacha. Eh, su pacha. Al, al 100, al 100, aquí en la, en la ciudad de, de Buenos Aires, una cena para dos personas en la pizzería del Pingüino, seis botellas de vinos de la finca Iral, bodega mendocina, dos libros, dos libros, los tomos uno y dos de historia de Boca Juniors, Una Pasión Argentina, del doctor Horacio Rosati. Miren, aquí, aquí tengo para mostrarlo. El tomo, el tomo uno de la historia de Boca Juniors, Una Pasión Argentina. Miren lo que es esta maravilla de edición, un lujo, verdaderamente. Historia de Boca Juniors, una pasión argentina. Historia que seguimos escribiendo. Gracias a Dios, sigue escribiendo permanentemente nuestro equipo, nuestro club. Pueden conseguir este libro en la web Librofutbol.com ¿eh? para que le, los que les gusta leer. Arrancamos, le metemos, estamos entre Bosteros. Vamos un rato largo en esta noche de viernes. Dale. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, entre Bosteros. Bueno, obviamente, feliz. Hiper feliz, contento, muy emocionado de estar en la final. Eh, mucha fe. Pero también hay que decir que Rojo nos dejó con un jugador menos, fue muy responsable. Un jugador de la categoría, de, de la experiencia, no puede hacer eso. Eh, pero muy feliz. Gracias, Boca. Lo admiro, eso me da Hola, culpa, Marco. Por... No, ¿qué le vamos a decir? Muy bien el equipo. Anoche contra Palmeiras, Almirón planteó muy bien el partido y creo que los cambios que hizo estuvieron bien. Si hay que criticar a Almirón, tenemos que criticarle por el torneo local. En la Copa, la mayoría de los partidos los planteó bien y estuvo bien Almirón en la Libertadores. Marce... Abrazo grande, Marce, Marce Bolvanera. Da felicidad. Hace, no entra en el cuerpo, Marce. Fue terrible. Acá con mi hijo y mi señora, terrible, Marce. Y lo que es, estoy viendo videos hoy, acá en mi barrio, todo el país de boca, ya lo sabíamos, pero nos damos cuenta. A la altura de lo que fue la selección, los gritos, Marce. Es terrible, somos todos posteros. Al día de ayer. Hola Marce, creo que Boca pasó justicieramente a la final. El equipo de Almirón fue superior a todos en esta Copa Libertadores. Y solamente Palmeira dominó a partir de que Boca quedó con 10. Pero Palmeira debió quedar con 10 y Boca con 11 ganando un cera en el pisotón que le dan a Rojo, un jugador que tenía amarillo. Hola entre voceros, Marcelo. Excelente tu participación hoy otra vez en Terreno Enemigo, ahí con los, con la gente que te invitó en ese programa nah. en el canal de, de Flavio Azaro. Excelente, sí. quiero hablar un poquito nah. de medios. Quiero decir Dale. que es inexplicable en un canal como Teis Sport que va a dar la Copa Libertadores de las chicas, ponga a un hincha de River a comentar el partido, por favor. Gracias, Cadena dice por transmitir a las gladiadoras. Marce, querido. No me enteré. ¿qué, no Qué sé yo. Los de anoche por suerte no los pasaste. Estaba. en una mano tenía el, cora el corazón y en la otra los huevo. Hoy estoy más tranquilo. Lo único que quiero saber cuando, en el entretiempo, ¿quién le da grapa con purgante al mirón? Por favor, que no lo hagan más. Hola, Daniel de Mendoza acá. Mirá, chiquito Romero, sin duda que fue una gran figura, pero no descartemos lo que hizo. Cabani, lo que bajó, lo que recuperó, hasta en cierto momento estuvo jugando casi de tres, lo que defendió en el área, una locura, tuvo la mala suerte que se resbaló en la última, que la apuntó al segundo palo y se perfiló, sí. si no hubiera sido el 2 a 1 ahí. Gracias eh. y aguante el bostero. Sí. Hola, ¿qué tal? Nicolás, aquí de la clínica, donde me atendieron muy bien, ya estamos mucho mejor, mañana, si todo sale bien, ya estaremos volviendo a casa con los cuidados correspondientes. Y quería mandarte un saludo Gracias. muy grande a vos, Marce, por tu participación en CEP por este entrebosteros y sobre todo la transmisión que, que hicieron los chicos del fútbol femenino con América de Cali y, por supuesto, esa polémica con, con Seba Rosa con respecto al rendimiento. Les mando un abrazo grande y ya, ya estaré próximamente con todos ustedes. Buenas noches, Karen. Anda a descansar. Bueno, ¿qué puedo decir? Los muchachos dejaron todo, el alma y el corazón así tienen que jugar, así se juega la Copa, y la verdad que estoy súper emocionada, porque hacía mucho que no lloraba de emoción, de alegría, gracias. Abrazo. Marci, muy feliz por el pasaje a la final de la Copa Libertadores, la verdad, estoy desbordado de alegría, todo, todo el día estuve con mucha alegría, viste esa alegría como incontrolable, bueno, así estoy yo hoy, no me entra en el cuerpo la alegría, y bueno, la verdad, todo el día viendo llorar a todos los yantibocas. La tienen todos adentro, esa manga de hijos de mil putas. Esto, esto para, todo, para todos ellos es eso. Y para todos los medios yantibocas. La van a tener más adentro el 4 de noviembre. Porque vamos a ser campeones y le vamos a ganar al City. Así que que me coman los dos huevos. Vamos, ¿Qué hizo con eso? ¿Vos a Boca, para, 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 Porque yo, yo siempre pido que por favor no insulten, que sea respetuoso. Pero sé que la, la putea reviene este. La putea re bien, ¿Cómo se llama? repetime el mensaje del principio después no, no, no lo metamos en entero otra vez, pero repetime el mensaje del principio así, a ver me, si me dicen el nombre privado Agustín Bota, eh, es un gran puteador, ojo que es una virtud eso, no todo el mundo sabe putear tan bien como putea Agustín Bota me causa mucha gracia, es una especie de Rodolfo Rani de Entre Boteros, así que todo el mundo, todo el resto no todo el resto no, pero Agustín Bota tiene días libres para putear porque lo hace con mucha calidad te lo digo Agustín sos, sos un puteador realmente de, <laughs> de, de, de me, me, me da mucha gracia eh, y siempre tira dos o tres de, la, de las fuertes, a todo el, todo el resto lo tiene completamente prohibido, eh. pero Agustín Bota es, es el puteador oficial de Entre Boteros Genio. Total, dale, seguimos, seguimos. Quiero remarcarlo, almirón porque muchos lo critican, creo que fue superior a todos los rivales, salió primero a la fase de grupo y en todos los mano a mano fue superior a todos. Este, los penales y chiquito Romero nada más que hicieron justicia. Estamos en la final y me tengo mucha fe que vamos a ganar la séptima. Obvio. No? Sigo yo porque me pasé, espero que no me lo corten. Repito, gracias Cadenas Ceneyce por transmitir a las gladiadoras por lo menos una transmisión que se puede escuchar, no como el hincha de River que comentó el partido por Teis Sport. Encima lo cortaron, no siguieron, había cosas para ver, eh, lo cortaron enseguida. Menos mal que estuvo Cadenas Ceneyce ahí. Gracias, gladiadoras, hoy empataron 1-1. Uno uno. Sé que muchos van a decir, ¿para qué habla de fútbol femenino? Si estamos para hablar de la Libertadores, que le ganamos al Palmeiras. También vamos a hablar de eso. Hola Marcelo, buenas noches. Estamos ¿sí? para hablar de lo son? que quiero. Eh, partido inteligentísimo de Boca, sobre todo el primer tiempo. El partido que jugó Cavani, lo que tanto le daban. El partido que jugó ese muchacho y lo profesional que se nota que fue y que es, cómo bajaba, cómo corría, subía, iba y venía. Tremendo, tremendo, Cabani, y todo el equipo. te ¿Coincido con vos? Te escuché hoy cuando dijiste que se apresuró en el cambio por Merentiel, porque Boca lo tenía controlado. Sí, esa, esa es bueno, mi visión. Bueno, el partido, terrible. Terrible. Partida de los jugadores. Primer tiempo muy tranquilo. No nos viví con nervios. Sí, arranqué con nervios, pero después vi como planteó boca. Y después el segundo tiempo, bueno, hasta que decidió hacerse el cambio de mirón, pero los jugadores la aguantaron. Y con respecto a la transmisión integrantes, vos sabés que acá ah, están las puertas abiertas, Marce. Así que cuando quieran, están todos invitados. Marce o Marfil ahora de nuevo. Eh, hacía mucho, 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 mucho tiempo que no me identificaba, que no me sentía representado por 11 tipos guapos como los que tuvimos anoche. Eh, me hicieron acordar tanto la época dorada de Bianchi, ni que hablar también la del Toto. Así los quiero, así los quiero ver siempre. Eso es un boca verdadero. A pesar de los cambios de Almirón, que yo los entendí, hoy los explicó muy bien en Conectados al Mediodía, lo que intentó hacer. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero bueno, pasamos y es lo único importante, el análisis posteriori con posterioridad. Esperemos los que puedan ir a Río a festejar eh, Boca, la final de la Copa Libertadores, entre los dos mejores de América. Boca es el único gigante de la Argentina y del continente. Hola, Marce, Rodolfo, es el feliz, Rodolfo. contento. Eh, te pregunto qué pensaste de los cambios que hizo Almirón. Eh, igual creo que la copa es esto: así se juega, así se gana, como sea, tenés que llegar a la final. Y bueno, ya fue. A revolucionar Río de Janeiro, a copar Brasil. Yo creo que si Boca, Marcelo, seguía eh, con el mismo planteo, lo tenía controlado. Eh, y ellos se animaron más después de que nos quedamos con uno menos. Y, y Rojo no puede hacer lo que hizo. Mirá que lo banco, eh, lo recontra banco. Y dámelo siempre. Pero en este tipo de partidos él no puede hacer lo que hizo. Eh, no. El partido estaba totalmente controlado por Boca. Pero, Pero entendamos bueno, que. Con fe el 4. El, el que más se quiere matar de toda esta situación es el propio Rojo. Eh, él hoy debe estar con la cabeza explotada diciendo: Pero la puta madre, la puta madre, tanto fe. Rojo vino para esto. Como Cavani, como Romero. Rojo vino exactamente para esto y se lo pierde. Se debe querer literalmente cortar los huevos. Eh, y él mismo. Yo, yo no puedo decir más nada de, de Marco. Ya, ya lo dije, ya lo marqué. Pero el. el el propio jugador, cuando terminó el partido, dijo: Fui un irresponsable. Entonces, está, ante semejante mea culpa público, ¿qué vas a, te, qué vas a agregar? Nada. Eh, será uno más de, de la delegación en Río de Janeiro. No puede jugar, se lo pierde, se debe querer morir. En este momento se va a querer morir mucho más todavía el 4 de noviembre. Pero nosotros podemos tener la seguridad que ahí hay un reemplazo recontra a la altura, como es Valen, eh, Valentini, Nico, Nico Valentini. Está, está en, la, en la misma categoría, por supuesto, salvando las distancias de trayectoria de uno y otro, pero en, en cuanto a actualidad, Valentini no es menos que Marcos Rojo. Boca no pierde solvencia en ese lugar, juegue uno o juegue otro. Desde ese lugar, por supuesto, que da tranquilidad. No deja de dar muchísima pena que Marcos se lo pierda por haber sido expulsado en el día de ayer, Son cosas que pasan. Con lo que dijo Marce Valvanera, fue una pseudo joda. De, de apela a esto de decir que las transmisiones itinerantes, pero no tanto. ¿Eh? ¿Segues joda? Pero no tanto. Bueno, el año que viene, no hay que descartar nada. Que cada uno pueda tener su transmisión de cadena en Senaice alguna vez, eventualmente cuando no podamos estar en la cancha, por lo que pase, por lo que sea, es joda y hasta por ahí nomás. Y lo digo muy en serio. Somos, eh, a ver, ¿cuántos, cuántos en, en YouTube, que es la mayoría de la gente? En este momento, a mí me figura 209 personas y siento un dedito para arriba, siento un like. Bueno, te pido, si estás mirando por YouTube, deja el dedito para arriba, el like al video, nos ayuda, esto se posiciona, cuanto más gente le pone el dedito, el, el me gusta al video, a nosotros, por supuesto, que nos suma un montón y, y nos permite que se multiplique esto en cuanto a vistas y que más hinchas de boca nos puedan conocer, que se acerquen a Cadena Serenice, y como digo, insisto, repito, y lo voy a decir mucho de aquí hasta final del año, todos los que estén a través de aplicación o de web, vénganse para acá, porque el año que viene aplicación y web no se va a escuchar más. Cadena Serenice, todos nuestros programas. Así que vénganse para acá porque vamos a estar solamente en este lugar. YouTube, Twitch, twi eh, Twitter y Facebook. Ténganse para acá, lo pido por favor. No te olvides, se Te muestro también. La de Cavani se ve desde aquí atrás y que está firmada por, por todos los jugadores de plantel, incluido, por supuesto, el, el uruguayo Cavani. Y esta, la de Román, original, recontra, con la firma dedicada de Juan Román Riquelme. Esta con tela de jugador, la misma que tuvo boca la temporada pasada y la misma que usó Román, en el día de su partido despedida en de la Bombonera, que fue hace poquito. ¿Qué, qué impresionante sería para Boca redondear este año con, con ganar la Copa Libertadores. Eh, y qué loco también, ¿no? Eh, porque siempre siempre estamos ahí en, en lo finito, en lo finito, en lo finito. Si sale todo bien, es una maravilla, es una gloria. Si, y, y todo va a brillar. Eh, ¿Y esto? Esto es Fito Paez, pero no sé de dónde sale y por qué, a menos que se me haya abierto a mí eh, YouTube. No, no. ¿Qué es esto? ¿Lo puse el control? De algún lugar me está saliendo música a mí. A ver. Se está escuchando una música, muchachos. Ah, era, era, era mi, mi celular. Arrancó solo. P poseyeron mi celular y fue Fito Paez. Está bien, estás habilitado. Estás habilitado, no hay ningún problema. Eh, y ya me olvidé lo que estaba diciendo. Ah, lo de, lo de la línea finita. Si salimos campeones, todo va a relucir y todo es una maravilla. Todo, 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 Si no salimos campeones, no van a faltar los que digan que todo es una catástrofe, todo es un desastre. Por supuesto que eso no sería verdad. 1126, 81 89, 80, seguí participando en mil por mil de cadenas en EICE. No te olvides, mil por mil de cadenas en Ice, cada número, mil pesitos. Por cada mil pesos te llevas un número para el sorteo de las camisetas originales de Boca que te vamos a regalar aquí en el sorteo de cadena Senaice. Los que me preguntan, ¿cuándo se hace el sorteo? ¿Cuándo se hace el sorteo? Cuando vendamos todos los números. Cuanto más rápido pueda ser, por supuesto, muchísimo mejor. La idea es poder hacer de aquí hasta final del año otro mil por mil. Pero bueno, necesitamos que eh, la gente que pueda, que pueda colaborar y querer participar de este sorteo con premiazos. Lo, lo hagan lo más rápido posible. boca.cadena.cn es alias de Mercado Pago y también podés colaborar con nosotros desde cualquier lugar del mundo que nos estés mirando en el código QR este que está acá. Ese, ese código QR, escanea tu celu, te dirige directamente a, a PayPal para poder colaborar con nosotros. Una vez hecha la colaboración, anótense este número de teléfono que va a aparecer por este lado. 11 25 31 0464 11 2531-0464. Ese número de teléfono es para que manden la captura con su nombre, con su apellido de la colaboración y les voy a responder yo con tiempo, les voy a responder a todo el mundo y les voy cantando los números que le correspondan de acuerdo a la cantidad de, de dinero que hayan donado o en Mercado Pago o en PayPal. ¿Continuamos? Boca.cadena.cenece y 11 26 89 nuestra línea de oyentes para seguir hablando de este día de felicidad bostera. Dale. Buenas noches, Cadena CNS, Soy Jorge Moreno. Muy feliz, muy feliz como todos. La verdad que no me deja de sorprender Merentiel. La entrega, el corazón y esa garra que le pone es emocionante. La verdad que es muy destacable de él. Y por supuesto, de todos los jugadores, pero creo que, que es una mención especial para Merentier. Bueno, me parece que los santos de adentro, como eso que le dicen almohadón al Mirón y todos esos que, que hablan del equipo y hablan que, que, que si lo gana, si Boca sale campeón es gracias a los jugadores y a Riquelme, pero no tiene nada que ver Almirón bueno, LTA a todos. Y yo de vuelta a Marcia Agustín Bota. Bueno, gracias por reconocer mi esfuerzo. Crecí en una familia de Thanos, así que bueno, viste que los Thanos son muy puteadores, así que bueno, eso lo heredé de mi familia. Hoy vos sabés que en el barrio, cuando llegaba, me crucé con un hincha de Racing. Un hincha de Racing me dijo: Boca no va a ganar la séptima. Prepárate porque Fulminense lo va a valiar. Y yo agarré, le dije: Escucha, en Flaco. Vos tuviste una carnicería en el barrio y duraste dos días, así que vos sos un visionario. Seguramente, así como sos el rey de los negocios, sos el rey del fútbol también. Así que bueno, va a pasar todo lo contrario y vos vas a ganar la séptima. La tenés bien adentro, enano, hijo de puta. Mm, Marcelo, eh, el comentarista de Teis Sport fue Pato Burlone, recontra hincha de River eh, Bueno, no sé ni quién Somos eh, uno de los mejores de América. Aguante Boca. Jorge Cirigliano, gracias. Cadenas en ¿No Gracias, Marcelo Ahora te voy a GO anotar el 296, Jorge. El 296 que pedí. Marce, buenas noches sommarez, de parque. Un abrazo grande a todos los bosteros finalistas y a disfrutar. Disfrutémoslo, disfrutémoslo mucho porque tuvimos muchos años difíciles sufriendo una prensa como nunca, malintencionada, canalla, mala leche. Bajándole el precio a todo lo que hacía Boca, enalteciendo todos los logros de los otros mediocres, y sufrimos mucho, y por eso nos merecemos esto y hay que disfrutarlo, viejo. Hay que disfrutarlo como se merece. Estamos en el lugar que todos quieren estar. Marcio, otra vez rodo de Gessel. Nunca nos olvidemos de Galloso. ¿eh? Ese loco, la verdad, tiene tanto que ver también con esto, y, y el que le operó la rodilla a Chiquito Romero, que le devolvió el fútbol también el doctor ah, Batista eh, nada la verdad que estamos viviendo un gran momento como club me parece con los pibes con las pibas la verdad que está todo muy bien hola Marce entre bosteros habla también de Casanova feliz por el, la gran final de boquita gracias a los jugadores que no se marearon con tantos cambios tácticos de Almirón que hay plantel para, para dar pelea y si encima ayer se me rompió la tele. Eh, pero bueno, eh, con, con esta viste? felicidad. La verdad es que piloteo cualquier circunstancia. Les mando un fuerte abrazo. Chao. Me agra, viste el partido. Hola, Hola Marcela tele. tele. Soy Juan Cayúdica. Eh, partido serio de boca. Lo que quiero decir, así como más importante, es que no estoy para nada de acuerdo con la gente que le baja el precio al Mirón y a su trabajo. Me parece que... Esa está un poco irrespetuoso, eh, no reconocer las cosas buenas que hace. Está bien que se con los cambios, o por lo menos que no están de acuerdo, pero vamos, gente, eh, seamos, utilicemos la cabeza un poco. Hola, buenas noches, Marce, Guillermo de samuel eh, Mandamos este mensaje por primera vez, solo para decir: aguante Diego de Flores, aguante Almirón, aguante los muchachos y aguante. Juan Roman Riquelme el fan club de, de, de... Esto, sí. acá de Casanova, para que quede clarito eh, mi opinión personal y no, no voy a cambiar quiero que salgamos campeones, que levantemos la séptima voy a seguir pensando a mí no me gusta y por mí si se va no derramos una lágrima, así que gracias a los jugadores y a nadie más te mando un fuerte abrazo, chao ahí está, hay opinión a variada a, Panamá, Marcelo, y a todos los todo fieles de todo. cadena el bueno, yo estoy diciendo que el equipo está ahí por Almirón. Almirón es el que toma las decisiones, Almirón es el que pone los jugadores, el que arma los partidos y bueno, eh, desde el asiento siempre es fácil ser técnico estamos en instancias finales ya y tengo la fe total que el 4 quedamos campeones y bueno, de ahí lo que venga para adelante esperemos que sea mejor. Un abrazo, aguante cadena y seguimos apoyándote Marce en todo lo que hagas con el canal y Todas las decisiones que tome para bien de cadena, estamos a la orden. Vamos a estar, Teobaldo, ¿eh? un, un capo, siempre, siempre de, tirando los, los mensajitos buenas ondas. Eh, buena onda. Eh, vamos a seguir, ¿eh? vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. Es lo único que yo les puedo asegurar, que seguir, vamos a seguir, no sé cómo, pero vamos a seguir. Eso, segurísimo. Eh, se está trabajando al respecto y vamos a trabajar todavía mucho más. Eh, una, una vez que, que termine la temporada, eh, porque nos lleva mucho tiempo el, el hacer los programas, los partidos, los viajes. Eh, ahora hay que seleccionar, obviamente. A ver, acá no se puede caretear nada. Yo quiero estar en Río de Janeiro. Yo quiero estar en Río, eh, como todos queremos estar en Río de Janeiro, y eso sale una fortuna, Diguita. Estar en Río de Janeiro. Eh, obliga a, a elegir. O vamos a lo importante o seguimos eh, siguiendo a boca a todos lados aquí en la Argentina. Las dos cosas juntas no se pueden hacer porque no nos da el bolsillo. Eh, y ni siquiera el cuerpo, les digo. Ni siquiera el cuerpo. Así que hay que tomar una decisión y por supuesto que yo pretendo y quiero estar en Mendoza, pero dependo mucho de, de los precios de, de los aéreos. Si están disparates como pareciera estar. Y bueno, el, el partido también de Mendoza lo, lo relataremos desde aquí. Yo creo que esto ustedes lo, lo entienden perfectamente y aparte nos conocen como, lo, como hemos laburado desde siempre estando o pretendiendo estar en todos los lugares. En todos los lugares. En donde juegue Boca por lo menos un representante de cadena sanense hubo. Siempre. No, no, no recuerdo un partido, aunque sea uno de nosotros no estuvo en la cancha haciendo el laburo. Capaz que alguno, avi Eh... Pero, pero nosotros eh, siempre tratamos de estar en todos lados. Este es un momento crucial para nosotros por un montón de circunstancias y tenemos ni más ni menos que abocar en la final de la Copa de Libertadores. ¿Y qué queremos hacer? Y queremos estar ahí. Creo que es justo y merecido que eh, Cadena Cereice tenga la transmisión desde el Maracaná en, en Río de Janeiro. Entonces hay que elegir. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Hacemos Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero o, o Maracaná? Yo elijo Maracaná. Y si hay que quedarse en casa o a donde sea, relatando los partidos para cumplir, por supuesto, con la transmisión de nuestros miles de oyentes, gracias a Dios, miles de oyentes de cada partido de boca, y lo haremos así. Lo importante es hacer el laburo a conciencia, y creo que lo hacemos. Seguimos escuchándolos. 22-13, adelante. 11-26-81-89-80 anotate y agendate el número de la línea de oyentes que también va a seguir, ¿eh? el año que viene sigue la no, línea no, de oyentes la la tengo yo ahí, mandé la foto manden la foto de comprobante, cualquier número el número que quede yo participe un abrazo grande y bueno, sí. este, todo junto a la final el 4 de noviembre aguantar todo el antivoquismo posiblemente que va a haber y bueno, vamos boca carajo Marce se va a ir al parque de nuevo. Una de táctica, me parece que no estuvo mal el cambio que hizo Almirón porque el Palmeiras atacaba con uno y en el segundo tiempo te mete tres, dos delanteros más, entonces te empieza a atacar con tres. Son tres delanteros contra la línea de cuatro, era muy jugado, sumado a que se te estaban viniendo con muchos volantes. Por ahí lo que estaba mal el que ingresó. Eh, tenía que entrar Valentín y no Valdés, pero bueno, viste cómo es esto, somos todos técnicos. El tipo sí. va a jugar su segunda final de sí. Libertadores, algo tiene, es claro. Por supuesto, mira, le recomiendo fuertemente, eh, más allá de que y, y tuvimos un, un lindo cruce de, de ideas con Seba Rosa, el, el programa de hoy al mediodía. Eh. Busquen el Conectados al Mediodía de, de viernes, que estuvo buenísimo. La explicación, la argumentación, esto, esto es lo que está bueno: eh, que cada uno pueda defender su idea o su visión de, del partido y de las cosas que pasaron desde una fuerte argumentación, y Seba lo hizo con, eh, con sus gráficos. Eh, estuvo muy lindo, de verdad, lo recomiendo. Miren el programa de hoy al mediodía. No ahora, no se nos vayan de entrebosteros. Eh. Terminen entrebosteros. Después viene viernes. Viene viernes, ¿no? Confírmenme en, en privado. ¿Viene viernes eh, esta noche? Eh, Guárdense para mañana. guarden para mañana, que, que no hay contenido en vivo de Cadena Cerencia. Sí, viene viernes. Bueno, eh, mañana, mañana sábado, métanse en YouTube y, y busquen el, el programa de hoy al mediodía. Estuvo realmente muy bueno. Y, y Seba Pancho, a, a quienes yo respeto muchísimo desde su opinión y, si, y desde su conocimiento futbolero, dieron las razones en donde avalaban de alguna manera los cambios que, que hizo Jorge Almeno Ayer. Yo sigo pensando lo mismo, ¿eh? yo sigo pensando exactamente lo mismo. Pero lo bueno es poder exponer de, desde lo, los dos lados que, que puede haber una mirada. En definitiva, no es motivo de pelea alguno. Al contrario, es... Tratar de enriquecerse. Yo tengo esta opinión, la digo. Seba Rosa tiene otra opinión, tiene otro punto de vista, la argumentó fuertemente y se dice. Eso es lo bueno. Por lo menos que tenemos acá en Cadenas en Cadena Senecia, ¿sí? Pelea por fútbol, no, muchachos. No, no. De ninguna manera. 11-26-81-89-80-22-15, vamos feliz, adelante. Y por supuesto, feliz con Boquita. Y yo creo que más que nosotros enojados con el virón, debe estar enojado Bien. el Palmeiras, con el centro de ellos, que guardó todos los buenos jugadores que tenía. Así que bueno, y quiero decirte algo, que Boquita va a salir campeón porque ganarle a este equipo no es fácil. Un beso para todos. Beso. Llegamos hasta ahí. Ese, ese ruidito es que no llegaron todavía más mensajes. Bueno. Invito a, a seguir opinando de lo que quieran, por supuesto. 1126-818980, nuestra línea de oyentes en cadena CNICE. 1126-818980. Aprovecho y le mando un saludo muy grande a Diego Juskowski y a toda, a toda la banda que hace CEF. Eh, ya me invitaron dos veces, la verdad. Eh, de lujo, de lujo el lugar. Me sentí re bien. Es eh, que dijo... Eh, terreno enemigo, nada, eh, mucha, de, de enemigo nada, al contrario, eh, de, me tratan maravillosamente, sigo pensando y lo digo, que Diego Yukoski es el mejor periodista joven que tiene nuestro país, la tiene clarísima en un montón de aspectos. Eh, Diego no tiene, pero ni de cerca, ni de cerca, llega a los 30 años, es un conductor de la puta madre, lo ve muchísima gente, lo sigue muchísima gente en su canal de YouTube, hoy es una de las personas más importantes en, eh, en este nuevo canal de Azaro, que es eh, tengo entendido que, que 24 horas, bueno, digito, la maneja de taco, es un fenómeno y, y me invitó eh, ya dos veces y yo agradecido de, de poder estar ahí, porque la verdad es que la paso bien, es, es eso, la paso bien, así que muchísimas gracias a, a todos los muchachos, hay uno de Boca, uno de R. bueno, esto es también parte del show. Nunca se olviden que lo que hacemos nosotros también es para entretener a la gente, ¿sí? Eh, por ahí en Cadena CNS solamente tenemos un público, un público, que es Los Hinchas de Boca. Eso es el espectro amplio para todo el mundo. Entonces eh, hay que entenderlo desde ese lugar. Pero de enemigos, ni en pedo, nada de Al contrario, son amigos. Y Diego, por sobre todas las cosas, es un amigazo y es un periodista de la reputa madre que tiene este país. Vamos, seguimos escuchando. Y quiero tanda, ¿eh? 1126-81-8980. Vamos. Coincido, Marce. Yo apuesto a falta a esta gestión. Creo que los números me avalan. Yo pensaba que Almirón iba a durar 10 partidos. Me tapó la boca. Y bueno, este, yo acepto que haya disidencia, pero hay algunos que no respetan la opinión del otro bueno, ya está, digo, no sea chicanero, Diego te, te lo pido de, bu de buena onda de buena onda eh, hola, ya hola yo no, yo, creo no que yo, te bueno, vale. yo coincido también en el tema de Valentini Valentini es una joya eh, Valdés, la primera no se vio bien, pero después se ajustó y creo que cualquiera podía entender que si terminaba con cinco delanteros, el club brasilero lo iba a hacer, así que Creo que fue bien eh, refugiarse, el gol eh, era inevitable y al final Boca lo Boca sacó adelante el partido. Y los jugadores están mostrando lo que es ponerse la camiseta de Boca, así que aguante Boca y aguante cadena y vamos para adelante. Habla Agustín Bota de vuelta. ¿Alguno de ustedes vio la cara de Orto de Ruggeri hoy el mediodía? Va, la cara de Orto de todos los panelistas del, del Chancho Push y de todos ellos, pero la cara de Orto de Ruggeri fue impresionante. La verdad, me dio años de vida verlo al abuelo pidiendo caca. Hola Marcelo, buenas noches Mariano de Tablada, estoy feliz Marcelo, no sabes qué feliz que estoy. Y te digo la verdad: ojalá que con Pluminece Ganemos la Copa por penales para, también para si revienta todo el, todo el mundo que nos tiene bronca, que revienten en mil pedazos. Vamos, boca, carajo, qué feliz que estoy. Creo que sería o la vos, Copa Libertadores vos, vos, más épica de, de todas las que tiene de, nuestro club hasta ahora. Que hemos vivido ayer y hoy seguimos festejando. Soy Walter de acá de la Patagonia. Y What? quería decir que antes de lanzarse a opinar así en caliente, escuchen a Seba Rosa, que la tiene clarísima. Un crack. Marce, nos vamos a enfrentar a un equipo re fuerte, ¿eh? que todo el tiempo invita a jugar de abajo, y que tiene un goleador del Nacional B, nuestro, argentino. Sí, pero así que es eh. un desafío para nosotros, creo. Nosotros hasta ahora no hemos enfrentado a ningún equipo que... Que todo el tiempo salga de abajo Y que constantemente Te ataque Todo esto hay que dedicárselo A los que se dicen hincha de Boca Y quieren que pierda Boca Ya sabemos de quiénes hablamos Y nada No vuelven más No pueden volver nunca más Hola de nuevo acá Andrés de Morón Este Yo no miré nada de TIC Ni, ni de PM, porque honestamente Bueno ahora tiene el laburo Lo escucho usted mediodía la cara de orto del viejo Ruggeri, pobrecito. Otro más. Está, que deje la edad de piedra, meterse con un pibe. Por favor, Dios mío. Pero bueno, yo pienso que Almirón tiene que aceitar un equipo de acá al final. Obviamente cuidando a algunos. Abrazo. Marcelo Omar. Abrazo. Eh, no, yo banco toda la pasión, todo el aguante, todo, pero no. Eh, en el, el, la cabeza fría te lo decía. Era Valentín y por rojo, si ya estaba. El, lo podrían haber expulsado en la primera. Sabés que lo van a ir a buscar. Y vas a dejar justo un tipo como Panote bueno, ahí con tres cuartas amarillas para que justamente tenga que defender abajo. Y lógico, pasó lo que pasó. Era ese el cambio. Valentín y por rojo. Se cortó, ¿eh? Se me cortó a mí. ¿Se cortó el audio? ¿Se me cortó a mí? Con cumplir los 30 segundos. No lo sé. No lo sé. Eh, bueno, seguimos. Seguimos esperando. Eh... Ah, terminó, sí. Se, se cortó entonces. Bueno, 1126 81 89 80. Seguimos en el área. 22 22. Cuatro patitos. 22 y 22. Estamos en vivo en Cadena Zeneise, entre bosteros, felices, muy, porque vamos a jugar una nueva final de la Copa Libertadores, la número 12 de, de las finales de, de la historia de nuestro club. Ganamos seis, es hora de llegar a la séptima. Hay que tener mucha, pero mucha fe, esperanza. Hay, hay un equipo serio eh, por delante y yo me olvidé de algo, no puedo creer. ¿Qué, qué es lo que estoy haciendo? Vos, ¿Cómo no me puse la gorra de entre vosotros. Eh, todo lo que pasó hasta ahora no vale. No, ahí está. Ahora sí. Para, me pongo bien. Me olvidé, me olvidé la gorrita. Ahí está, el piluso. Dentro de entre ¿Cómo me lo puedo olvidar? ¿Cómo me lo puedo olvidar? Eh, che, porque ahí leí un mensajito. Hace un rato me, me destapo por los oídos. ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? Aprovechan el, el tema de captura. A ver. Porque, uh, acá hay, hay recontra fans. De, o fans. De, de las capturas esperen ahí a ver algo ahí ahí, ahí 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 está la captura bien entre que nos remita qué buena el meme que, que surgió ayer de, de Menentiel es una cama, es una cara antológica la, la que hizo ayer Menentiel en en, en el vestuario la, la viste está buenísima está buenísima la cara la cara de Menentiel 12 finales 12 penales atajados por, ya 12 penales atajó el animal este es, esa cara de Benentiel es, es una gloria. Eh, ¿12 penales atajó, atajó Romero? ¿Este, este dato es, está, está chequeado? ¿Está corroborado? ¿12 penales? Es, es una cosa descomunal. Descomunal. Y ataja en boca desde, desde principios de este año, nada más. Ah, no, es una cosa increíble. Increíble lo de Romero. Lo bueno es que. Que no solo se queden los penales. Esa es la gran noticia que tiene Boca. Que no solo se queden los penales. Romero, ayer, nos salvó en, en dos o tres, que era en gol con cualquier arquero normalito. 12 de 24, o sea, tiene por 50%. Un animal. Un animal. Eh, ¿Qué dice Menentil? Cuando Barco se paró arriba de la pelota, casi le pego una patada porque... a <laughs> Joe. Y bueno, vale. Barco tiene esas cositas que son peligrosas, pero que le pueden hacer solamente los distintos. Es un toque cancherito. Yo, capaz que si juego contra él, me caliento un poco. Pero, pero, qué crack, qué crack, qué pedazo de jugador es el Colo Barco. 19 años tiene. Ahora sí, Dani, que hay chiflitos varios, entonces quiere decir que llegaron. Obviamente va a ser un partido mensajito. difícil. Pero el partido a ganar fue ayer. El más, el más difícil de todo era con Palmeiras. Nadie está diciendo, ojalá ganemos 5 a 0, pero no, no, no va a suceder eso. Pero Boca también tiene sus armas. Eh, tengo mucha fe. Tengo mucha fe. Estoy, hoy estoy como muy apagado en el sentido de cansancio, de, 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 de la, la tensión de ayer. Las lágrimas, la emoción, entiendo. los nervios. Estoy como si me, me hubiese chocado un tren. Era Valentín y Porrojo, y en la cancha Barquitos no lo tenés que sacar, el mejor no se lo saca. El joven estaba bien, el pibe todavía, y mucho menos a Merentiel. Sacar a Barco y a Merentiel por ese lado fue una invitación. El, hasta el cagón del técnico de ellos, que no aguantó los penales, se dio cuenta y hizo entrar el pibe para atacarnos. Fue una invitación a que nos ataque. Nos salió bien, gracias a Dios, y vaya, soy ateo, pero gracias a lo que fue, a Diego, no sé a qué. Pero no no podemos com cometer esos errores. Hay algunos que están confundidos. Las amarillas a rojo fueron en el segundo tiempo. Una cuando levantan el pie, levanta el pie, y casi rosa la cara, le ponen amarilla, y después después le hacen una infracción, un jugador que tenía amarilla, era doble amarilla y expulsión. Boca con once, Fluminense con 10, boca ganando la serie, y después la expulsan al rojo. Y después viene el empate. Hola Marcelo, soy Betty de Miami otra vez. Betty. No se olvide que la palabra penales tiene siete letras, y la palabra pelotas también. Así que con pela penales y pelotas vamos dale. por la séptima. Dale, dale. Te lo pido, por favor. Marce, Marce Magdalena. bueno, con respecto a, a Chiquito, para que Chiquito, grandote Romero. Sí, no es solo penales, es, es todo. Y, y sí, eh, con repito los penales, los superó a Gatti y a Oscar, Córdoba, creo. Ya o sea, lo superó a los dos en el tema brutal. de atajar penales. Brutal, brutal. Mando brutal. otro para decir lo que, lo que puse ahí en un comentario. Siento. 85 usuarios son ahora los que están viendo este programa. La otra vez eran más del doble cuando perdimos. Es fácil la cuenta de saber quiénes son hinchas de Boca y quiénes son hinchas del Binguero y Mufasa, que espero que no vuelvan nunca más. Aguante Juan Román Riquelme. Marcel, Esto es habitual, hablamos. ¿eh? Iván de Tucumán te habla. Bueno, felicitaciones primero y principal a todos los bosteros que clasificaron. A la final de la Copa Libertadores. Y bueno, nada, quiero mandarte un saludo y agradecerte a vos, que siempre estás ahí haciéndonos compañía y, y por ahí escucharte cuando boca pierdes, es, es lo que te devuelve ese ánimo y, y me gusta lo, lo bostero que sos. Abrazo. Marce, Gracias. Mariano está hablado otra vez. Marce, ¿cómo lo vamos a creer? Si viste, jugamos en el historial seis partidos con el Fluminense. La final es el séptimo, Marcelo. ¿Cómo lo vamos a creer, papá? Bien, eh, esta, esta tanda, 22-30, eh, me parece que, que vamos a poder empezar bastante eh, puntual el, el viernes de hoy. Eh, a, a, a las 11 de la noche tengo anotados, les voy a contar a los que. Hoy participan del extra eh, que hacemos en, en Entre Bosteros por un matecito de Queen International, Eduardo Blanco, que no es el doctor Flagelo, ya está chequeado, es otro de Eduardo Blanco, Jorge Ror, Germán de Gasperi, Nadia García, Walter García, María Portillo, Martín Brescia, Pablo Barragán, Jorge Sirigliano, Joaquín eh, Ojeda, Fernando Pedro, Diego Villafán, Walter Luzarreta, Enrique Romero y Damián Ignacio. Más ahora Horacio Félix. Mira, Horacio eh, acaba de aparecer el, eh, la colaboración en, en Mercado Pago. Así que Horacio Félix también vas a participar del extra. Por supuesto, todos estos que nombré más, todos los que aportaron antes, van directo a eh, ser parte del de sorteo mil por mil de Cadena cenaise Mil por mil de Cadena cenaise Si llegas ahora, te vuelvo a mostrar. Acaba de ganar Central a Huracán. Central en Arroyito le ganó. A, a Huracán, lo vuelve a complicar, al globo. Bueno, ahí, la firma de Román con el dorsal, la número 10. Después eh, eh, les voy a pedir a, 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 a control, si, si me ponen por favor la fecha del fútbol argentino, más la tabla de posiciones, como para más o menos ponernos en cuestión, ¿no? Bueno, camiseta original de Boca, con la firma de Román, con la 10 de Román. Esto para, para el mil por mil de cadenas en ese. Ahí atrás está la de Cabani. ¿Me alcanza la camiseta para, para mostrar la firma? De, de todo el plantel. Esta 10 de Cabani, que también es original. Ahí está, fíjense. Y con la firma de la mayoría de los jugadores que son finalistas de América. Esto vamos a estar sorteando. Son los dos premio 1. Imposible decir uno o dos. ¿sí? Los dos premios 1. Uno. uno y uno plus, uno bis, como quiera llamarlo. Son las dos camisetas de Boca originales. La de Juan Román Riquelme y la de Cavani firmada por el plantel. El que se le gana me imagino que va para, va para cuadro. Por lo menos amerita eso. Eh, déjanos tu colaboración, déjanos tu ayuda en Mercado Pago, boca.cadena.ceneice. boca.cadena.ceneice y a través de Paypal en ese código QR. Eh, ¿Tenemos para, para ver eh, este temita del torneo local? De, de, la, la fecha Las tablas de posiciones en, en la zona B, que es la que participa Boca Y quedamos, bueno eh, Un partido Un partido menos Bueno, no, en realidad no No tan menos A ver eh, central está, Claro, Central está en el otro grupo Boca hoy aparece en el, en el puesto 11 de la tabla Pasa que un punto dos puntos Te, te hacen estar, o cuarto o, o décimo primero. Así está de parejo el fútbol argentino. Bueno, el martes tenemos partido. Martes a las 8 de la noche contra Belgrano de Córdoba. Y el tema de, de la, tabla, la tabla anual ¿no? para, para clasificación a, a Copa Libertadores, que ahí es en esto sí involucra directamente a Boca. Y, y lo de los descensos, pongan, pongamos eso, por favor. Así le contamos a la gente. Acaba de ganarle central a Huracán y lo vuelve a complicar. Esto es así para los que pelean el descenso. Un partido, la gloria. Ganan, la gloria. Pierden, ¡Fum! Para abajo. Se van para abajo, para abajo, para abajo. Eh, Boca está séptimo, entonces. En cuanto a la clasificación de Copa Libertadores, está séptimo. El último de los clasificados es por puntos y por diferencia de gol, Defensa y Justicia. Estamos a dos de ellos. A dos de Defensa y Justicia. Boca con 51, Defensa y Justicia al igual que Central, que acaba de ganar su partido con 53 puntos. Todo muy finito. Hay siete partidos para, para poder acomodarnos en, en la tabla anual. Y yo, con el objetivo de clasificar por puntos a la próxima Copa Libertadores, me doy por satisfecho. ¿eh? Me doy por satisfecho. Eh, esta es la verdad. Y tratar de, de enfocarse con todo, yendo para el ámbito local, a, a la Copa Argentina. Que este, el próximo domingo 15 jugamos contra Talleres de Córdoba en Mendoza, y ahí sí creo que es una buena ocasión para que vuelva a jugar el equipo estelar de Boca. Los 11 que jugaron contra Palmeiras me parece que es un, un buen duelo a, hacerlo contra Talleres, pero es imposible de lograrlo. Ahora pienso, es imposible de lograrlo porque hay un montón de jugadores que van a ser convocados para las distintas selecciones. Entre ellos, Fabra, eh, Atíncula. El Colo Barco, seguramente Medina también, no para la mayor, sino para, para, para la sub-23 de Mascherano. Eh, bueno, va a haber que armar el, el mejor equipo posible para jugar contra el taller de Córdoba. Pensar que los que se quejaban eran los cordobeses, ¿no? Y termina siendo el más perjudicado por lejos, boca. Pero otra fecha no hay, así que hay que afrontarlo como venga, el partido de, de la Copa Argentina. 22-34, seguimos escuchando a los oyentes de cadena. Dale. Omar, perdón por reiterado, pero no, no. Encima la cara que te pone, el colo, el colo que te, esa cara de frialdad total, un templo y que te goza, <laughs> lo debe matar a los rivales. Pero me encanta el pibe y lo que dije ayer, la diferencia entre Brasil y Argentina, cuánto vale él si el muruchito de ellos vale eso, por Dios. Y lo que mejor hizo, encima los huevos para agarrar y querer quedarse y jugar la Libertadores, eso lo hacen los cracks que nacen en el club y pocos. Hola Marce, acá Juan José Arce de Mendoza. Te Hola. felicito porque te escuché en el programa de CEF, de cuidamos el fútbol con, con Diego ahí Este muy bien definido Boca. Estoy muy feliz por la clasificación y ahora Boca va a ser el campeón. Acordate, Marce. Por penales. Saludos. Por penales está bien. Marce, lo que pasa es que los fieles. Vamos a estar siempre. Y los que estamos en cadena, estamos en cadena desde el día uno, algunos hasta hoy. El otro tema es lo lindo que sea el boca previo, el que está jugando. Tanto jugador joven que saca boca que es impresionante. Y eso lo tenemos que resaltar nosotros, porque nadie más nos va a dar el mérito. Una maravilla ser bostero. Abrazos, aguante cadena. 2236, 2236. Ahí estaba en pantalla la, la línea de oyentes de, de Cadena Serenice. Le pido al control que me, que me tire numeritos de, de app y, y web. ¿Puede ser posible? Numeritos, ¿Cuántos, ¿cuántos nos están escuchando por app y por web? En, en YouTube tuvimos más de 200. Ahora hay 183 personas, 173 likes. Bueno, los que estén, por favor, y no, y no hayan dejado su dedito para arriba, vénganse para acá. 4368 en, en este momento en, en el app y cadenas -nice Vos, si sos uno de los que nos está escuchando y no mirando por las plataformas audiovisuales, te hablo a vos, que no te conozco, no sé quién sos, seguramente sos uno de los tantos miles de oyentes anónimos de Cadenas Primero te invito a participar, a que dejes tu mensajito entre Bosteros al 11 26 81 89 80. Dale, son 30 segundos. Para dejar tu opinión de lo que sea. Y segundo, 4368 escuchándonos, modo radio. Te venís para acá, me prometes que en el 2024 nos vas a seguir en el canal de YouTube, que te vas a suscribir, que nos vas a, a mirar también por Twitch, por Facebook, me lo prometes, ¿sí? Se vienen para, para acompañarnos a nosotros. Imagínense si todos los que nos están escuchando en este momento, solamente por radio, por app y por web, se vinieran al canal de YouTube, tendríamos más audiencia que, por ejemplo, los grandes canales de, de YouTube. De o De Carrosa, ¿eh? tendríamos en vivo los casi 200 que están eh, en, en el canal en este momento más, 4.368 dispositivos más, que son, por supuesto, que muchísimas más personas que esa cantidad, que ese número. Imagínense cuán grande haríamos de, de cadenas en y cuánto nos serviría a, a todos para seguir acumulando e incrementando público nuevo para cadenas nace esto es lo que te va a pasar a partir de, del año que viene hasta fin de año seguimos de la misma manera pero yo te estoy invitando con tiempo para que no, no lo sorprenda a nadie venite para el canal de youtube aprovecha suscríbete Toca la campanita, te va a salir la notificación cada vez que, que estemos en vivo. ¿sí? ¿Eh? Vénganse para acá porque, porque no quiero perder este público. Es muy importante para, para nosotros y para la continuidad, como, como debemos hacerla el año que viene de Cadenas Genéticas. Por eso, insisto mucho en esto. Por supuesto, venite para YouTube, dedito para arriba, suscripción, campanita. Tan sencillo como eso. Costo cero. Dedito, suscripción, campanita. Costo cero. Vénganse para acá. Los voy a invitar todos los días. Eh, no queremos perderlos. Son, son muy importantes para nosotros. Eh, ayer había eh, bastante más de 23.000 dispositivos a la hora de, de los penales en, en el partido. Imagínense toda esa gente reunida en un canal de YouTube no. para una transmisión de un partido de boca. Estaríamos a la altura, en serio, de los grandes canales de YouTube. Por eso. Les pido, vénganse para acá, ¿sí? O Twitch, como, como está Juan Pablo Maulicino. Eh, desde donde sea, del audio, de audiovisual, nosotros vamos a, a continuar. Pero ayúdennos también a, a poder hacer crecer este producto que el 2024 necesariamente lo vamos a tener que modificar. Listo, avisados. Y lo voy a hacer, creo que en todos los programas. ¿Qué es eso que me está mostrando? ¿Qué es eso? Ah, de chiquitito. Mira, ¿Ah? ¿me, me prestás el celu. Mirá Valentini, este bostero de verdad, ¿eh? a ver si se ve acá, bueno, de chiquito, ahí, ahí se ve medio coté. rubio, re rubio como es ahora, mirá, un pibito en la bombonera con, con la camiseta de Boca, Nico Valentini, el que va a ser que en la final no lo extrañemos a Marcos Rojo, estoy seguro, estoy seguro de eso. Y eh, tenemos más mensajitos a esta altura, 22.40. Dale que vamos a, a cerrar a las 11 de la noche, así así empieza el viernes. Gracias a Luigi Fine, que desde, desde Estados Unidos nos dejó su colaboración en, en, en el PayPal. Muchísimas gracias. Es el equivalente a siete números, así que después del programa, con tiempo mañana, que, que tenga el día más o menos libre de, de contenidos de, de cadenas en AISE. Eh, voy a anotar a todos los que han colaborado ya desde durante la noche de Entre Bosteros, pero Luigi, estás participando por el mate de acero quirúrgico de, de cadena Zeneise. Vamos a seguir escuchando que hay gente en, en la fila de la línea de oyentes 1126 81 80. Tenemos, ¿no? O no, no tenemos, ¿no tenemos? Si no, ah, no hay. Bueno, listo, me quedo callado. Hasta esperar que venga alguien. Voy a copiar a Tati, ya que me lo ponían acá. A Tati Sibielo lo voy a copiar. Él se hace estos interludios, sin hablar, fuma, toma Coca-Cola. Yo tomo mate, soy bastante más sano. Un abrazo grande al, al enorme oh, Tati Sibielo. penales en la final, pero acuérdense que hay alargue. Sí, 30. 30 de alargue. Reivindicar a, a Paul Fernández. Por, por todos aquellos hinchas de boca que te faltaron al respeto. Y dijeron barbaridades de Paul. Y, y hoy Paul demostró que es un gran jugador de boca. Bueno, ya que estamos de fiesta, <laughs> me enteré de que Valentini jugaba de 5 eh, cuando era chico. Eh, y eso me despertó una duda. ¿Cuántos buenos eh, número 5 hubo que fueron segundos eh, No más para saber, porque la verdad que no se me viene a la mente ninguno. No, me líquidas. Me liquidás con eso. no, no. Hola, no. Ahora sí me queda, bueno, obviamente recontra, feliz, feliz, feliz. Eh, la verdad que ayer miré el partido, obviamente sufriendo, obviamente eh, no disfrutando el primer tiempo, que fue algo increíble, pero después sufriendo en el segundo tiempo. Pero bueno, terminé festejando con mi hija, abrazada, llorando, mal. Así que bueno. Feliz. Muy bien, Silvia. Acá, miren, para la próxima tengo gorrita para regalar que, que donó Silvio Ojeda para sorteo. Una, una gorrita con visera, con el escudo que está re linda. Copada, copada. ¿Eh? Esta, esta para el próximo entrebusteros que haremos, me imagino, la semana que viene. ¿Sí? Redondo, mancuso, mira, cinco zurdos que te dice Cucho Cambiazo, agrega. J.P. Maulicino, eh, el anterior había sido Antonio Francisco Romero. Nos estamos preparando para viernes. Eh, tengo a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez, quince, seis, siete, 18, diecinueve. A ver si podemos llegar a cinco más para hacer el sorteo del día de hoy. Acuérdense que todos van directo al mil por mil de cadenas ese De aquí al final cinco más, ¿sí? Podemos hacerlo. Boca.cadena.ceneise. boca.cadena.ceneice Ahora voy a seguir escuchándolos. Se viene viernes, Bostero. A las 11 de la noche vamos a tratar de entregarle puntual a, a Claudio Cielo y, y al resto de los muchachos que hoy, me imagino, tendrán un programa de pura felicidad y mucho chupi, mucha cerveza. 11-26-81-89-80 Tramo final del Entre Bosteros de este viernes de clasificados a la final de la Copa Libertadores, viejo. Dale. Marce se va a al Parque de nuevo. Eh, sí, claro. Estaría bueno que vuelva a cabeza de boca para, o David era para tirar una de las verdades en Eises. Eso que instaló el periodismo que Almirón cambia mucho. Pero vayamos a la Copa de Libertadores, que es lo que importa y la prioridad absoluta de todo el semestre. ¿Cuánto cambió? En todos los partidos de Copa, uno, o dos cambios. Siempre jugaron los mismos. A lo sumo línea de cinco y eso le permitió poner un defensor más con Valentini. Pero siempre jugaron los mismos en la Libertadores. Es un mito eso de que cambia todo el tiempo. Después quiero hablar que es de las chicas, del femenino. Un empate, la verdad que eh, podríamos haber ganado, la verdad. Eh, la verdad que los que se llevan el empate, las colombianas, ellas se, se fueron peor que nosotros. Y tiene razón el, el, el chico que dijo que el periodista era gallina. Sí, yo me di cuenta que era gallina, porque empezó con el. Como que dicen, dicen, boca, boca, boca. Y yo digo, son terribles los gallinas, terribles. Ya te das cuenta que son gallinas. Y después no sé qué habló de la mística, mística, mística. No, ve gallina. Escucho la transmisión de y dice, no, no se gama la sangre. No tengo ni idea quién relató. Sinceramente, ni sabía que lo daba, que lo daba Estaba, estaba fuera de casa. Eh, pero si tienen la opción, ¿por qué se hacen tanta mala sangre? Me, me, los mensajes que, que decían de la cara de orto de Ruggeri. ¿Y por qué se autoflagelan gente? ¿Por qué se autoflagelan? Si no les gusta, ¿no tienen otra cosa para uh, como opción? Yo haría eso. Yo, yo me estoy enterando de en todas estas cuestiones por ustedes. Eh, pero bueno, ¿eh? ¿eh? está bien. Si lo ven es porque le, que, algo les interesa, algo les resulta atractivo. Bueno, vamos, vamos anotando los, los últimos que van llegando. ¿eh? Patricio grinberg Matías Salega, eh, también aquí. Walter Roldán, llegaron en este último <coughs> un ratito también. Juan Carlos Alba Racín. Vamos, un, uno o uno, dos más y, y podemos dar por cerrado el sorteo del día de hoy. Me parece que me quedó la <laughs> yerba atragantada acá. No puedo más, pará. Pido. <laughs> Perdón. Me quedó. No era peor que esto. Acá. Listo. Vamos para adelante. Hay más mensajitos: 11 26 81 89 80 ah, sí. eh, Por Pablo Giraldo. ¿Qué fue, eh, Pablo Giraldo? Bueno, bueno. nuestro equipo en los últimos 15 minutos. Que a pesar de que tenía unos menos y que le estaban cascoteando el rancho. Cuando tuvo la oportunidad de salir de su arco, fueron para adelante jugando al fútbol, no se acalambraron, no hicieron teatro, no hicieron tiempo, se arrastraron en la cancha, pero terminaron el partido dignamente. Ah, bueno, sí, 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 perdón, perdón, eh, que todo lo que digo eh, hoy hable un montón, pero no, eso es lo que yo no comparto, no entiendo cómo son hijos del rigor así los hinchas que tenemos. No tenemos que mirar a esos estúpidos, yo jamás, desde que encontré a Cadena, que es, en realidad antes los había dejado de ver y no tenía nada que mirar porque no los soporto, y mirarlos es seguirles el juego y hacerles el favor porque viven de eso, entonces no, ignoremos los que se mueran en, en la miseria solos. Su sí, selección es utilizar el control. Otra vez. Ahora Almirón encontró el equipo. El equipo para la Copa es el que paró ayer. Ahora que echaron al rojo, entra Valentini y debe trabajar con ese equipo para jugar la final. Lo coincido. Es el equipo titular de Boca. Y darle rodaje a ese equipo en la Copa Argentina también. Hola Marcelo, Mariano de Tablada otra vez. La Gracias. verdad, Marcelo, yo te empecé a escuchar hace un año y medio. La verdad que por mi hija, porque yo renegaba de esos programas y mi hija me, me insistía para que te escuche. No te dejé de escuchar más. Y por Gracias. eso ahora no los escucho más. Te escucho todos los mediodías a vos. Cuando llego del trabajo pongo una serie, espero al otro día y te escucho a vos. La verdad, te felicito. Marce, no, yo no, no, solamente puse la tele y se escuchaba de fondo. Pero yo estaba escuchando a Cadena, obvio, estaba escuchando a Dani, estaba escuchando a Palo, a, a los chicos de Cadena. No, no. Pero se escuchaba de fondo a los a los relatores de Tays Sport. Ajá. Uh -huh. Marcela, bueno, y con respecto a los partidos que vienen, yo pondría ahora el martes, suplente con Belgrano, el... el sábado, titulares con... con estudiantes, después en la semana, eh, el viernes. No como. es así, ¿eh? El... el martes, suplente con titulares de vuelta, bueno, un mechado porque estamos muy cerca, con Racing. Y después sí el último con estudiante local antes de la, de la final, suplentes. No te olvides que el, el domingo es Copa Argentina. No antivoca. Pero el resto de los que no son de boca, que son minoría, los árbitros, los periodistas, este, todo el mundo fútbol, este, es, ven los programas esos, no, no escuchan a los partidos de boca. Todo el resto de los hinchas ven a los antiboca y porque lo masivo Lo curioso del Napoli que como todos sabemos hermano nuestro eh, publicó recién una foto de Cavani con la número 7 eh, haciendo alusión a la séptima de Boquita así que tenemos un aliado pidiendo por la séptima jugante Boquita el CM de, del Napoli está, está como loco eh, es es un bostero más Así que un abrazo grande al CM del Napoli, que es un capo de los capos. Hablando de, de Napoli, ¿qué pasa con Di Napoli, que está desaparecido? ¿Alguien me, alguien me puede dar rastros de la vida de Juan Pablo Di Napoli? Que hace. Yo no estoy loco, hace un montón de tiempo que no manda mensaje entre los teros. ¿Qué le pasa a Di Napoli? ¿Anda laburando en estos horarios? ¿Qué es lo que pasó con Juan Pablo Di Napoli? ¿Por qué no aparece acá en Cadena Sanet? No estoy loco, ¿no? ¿no? No está mandando. Control... Ustedes que saben todo. No está mandando Juan Pablo de Napoli. O yo lo que sí. No, no, no me, me, me resulta raro. Siempre, siempre estaba acá en, en los programas y hace un tiempito largo que, que, no, lo, que no lo andamos escuchando. 22, 20, se lo llevó ET, vos decís, el ET que se lo había llevado. Bueno, pues, mira, ET, ET, ET terminó siendo... Efectivo, se lo, se lo rajó a Orsini, ¿eh? se lo llevó a Orsini, lo depositó en Unión de Santa Fe. ¿Le pasará lo mismo a Juan Pablo de Nápoles? ¿Fue ET? No está mandando ese tiempo, ¿viste? ¿Viste que no, no me equivoqué? Sí, claro. Sí, sí, yo ya tengo la, a la mayoría. Ah, están laburando. Ah, bueno, entiendo. Listo, listo, listo. Se entiende, se entiende. Aparece en punto boca y en viernes. Ah, bueno, bueno, bueno. Abrazo. Para JP Di Napoli. Entonces, bueno, 22-51. Estoy a la espera, la verdad, de, un, de una colaboración más. Sí, ya, ya vi este, esta data que Boca es el equipo con más series ganadas en, internacionales en la historia. Uno, uno por encima de Real Madrid. Uno por encima de Real Madrid, ¿no? Qué, y bueno, los dos, los dos equipos más grandes del mundo. Boca y Real Madrid, en ese orden. Boca y Real Madrid, los dos más grandes del mundo. Bueno, ellos ganaron un poquitito más que nosotros. Ahora, ¿eh? ahora, sacaron la diferencia después del 2000, porque hasta ahí estábamos bastante parejitos. Eh, nos sacan un toque de distancia de plata, medio como que pueden comprar lo que quieren, ¿no? Bueno, eh, pero ahí estamos. Eh, entró Claudito, ahora, ahora que estoy operando desde, desde el control, lo veo control, Claudio, así que... Vamos metiéndolo, vamos metiéndolo. Aquí está. Ahora ahora, ahora, ahora puedo manejar la batuta. Me sorprendiste. ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo que entró si los chicos no habían dicho nada? Muy bien. Ah, muy bien. ¿viste? ¿Viste? Está o, aprendiendo ojo, para ojo, el 2024. Ojo. Me parece perfecto. Ojo que, ojo que empiezo a manejar la batuta. Eh, y, igualmente, todavía todavía no me animo a, a ponerlos en pantalla. Lo seguirán haciendo Mato y Nico. Y, y lo hace Ciro. El, el otro día, este, este que está acá, venite. Eh, fue el que operó en la bombonera. Eh. Ah, no sabes lo que logró. No sabía lo que logró. Grandecidito. Mirá, visa visa. Visa visa pop. Ahora ¿Viste? visa Ahora Visapop Visapop, ¿Así a es? ¿Así? Sí. Ah, mirá vos. Bueno. <laughs> ok, listo. ¿Qué te acordás del Boca Real Madrid en la bombonera donde gritaste el gol del Poliseta? No, del Policeta, de Así lo a Boca Real Madrid le ganó Boca 2 a 1, pero no fue el polisita de decirlo, fue el otro uruguayo. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás, Claudio? Que, que se, tenía la pelos parecidos a Martínez. Gabriel Cedrés, no, no. No, no, no. Tejera. No, no, no. Tejera. 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 Marcelo Tejera. Tejera. Sí, señor. Marcelo Tejera. Fue el que hizo el gol de Boca. Ganamos 2 a 1 ahí en la bombonera, pero habíamos perdido 3 a 1 en el, en el Bernabéu. Y, y bueno, se quedaron con esa copa. Ah, no sé cómo se llamaba. Eh, ellos. Uno más, uno Dale, más. Dale, uno más, muchachos. Y arrancamos vamos, el sorteo. Vamos, Dale, mira, no, no les Quiero copa, el no les copa, claro, original, al final, dale, sí. No les copa. Llega un mensajito y esperamos por, por un aporte Parte, más. Me la me de Cabani, original. Veo que salen ahora en, en las redes sociales con el grito de los bosteros de los balcones en la ciudad de Buenos Aires y de la Lo ciudad de Es impresionante, Boca. ¿eh? Es un movimiento popular gigante. Hola, Marcelo, Alfredo de Fort Myers. Bueno, eh, estuve todo el día trabajando, estoy manejando a casa, son mi compañía. Y bueno, lo único que espero es que en la final el Fluminense eh, se, se dedique a atacar y que nos deje espacio, ya que tenemos dos resultados, eh, la victoria o el empate. Con el empate vamos a penal y ya sabemos qué pasa. Ojalá que pasemos nosotros y que saquemos campeones. Abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, hasta acá con, uh, con la línea de oyentes. Espero un minutito más, a ver si llega una colaboración a, a Mercado Pago o, o a Paypal y, y ya hacemos. Una más. Eh, una más. Y no y podemos más. más. <laughs> una más vamos, y no podemos más. Que acá, cabal, tiene que estar acá por cábala, tiene que estar en el Río, Vamos, muchachos. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo venís para esas, esas fechas de, de noviembre, Claudio? Mirá, soy tan cabulero. Mirá lo que te ah. voy a contar. ¿eh? Sí. Me, ayer me dijeron: Te regalamos el pasaje. Mi familia. Le dije: No, no voy. Quiero ver a Boca sí, campeón sí. en el mismo lugar donde he visto la Copa Libertadores. Claro, claro, claro. <laughs> Sí. Un Esa enfermo, cosa no se conoce. siempre fui, sí, sí, siempre sí. lo fui, así que no lo voy a cambiar sí. ahora. Sí sí, eh, sí, 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 Pero eh. toda la fe, ya tengo elegido el tatuaje, el Almirón, las promesas se cumplen, en serio, eh? tengo elegido el tatuaje, ya tengo elegido el tatuaje. No me imagino, si completamente demente sí, sí, Así que me bueno, imagino. me parece que Boca ayer pasó el equipo más difícil. Era el, era el gran candidato. Yo creo lo pero mismo. además, a ver, lo pasó habiéndolo superado, tres tiempos de los cuatro. Eh, claro. Porque fue así. Sobre todo el primer tiempo de ayer me parece que fue el mejor partido de la era del el primer tiempo. Eh, y después, bueno, a veces esas cosas que uno no entiende que hace el Mirón, eh, más allá de que algunos coinciden, pero bueno, eh, otra vez tuvimos a San Chiquito. ¿Qué, qué, qué atrás y qué lejos quedó Agustín Rossi, ¿no? no? El escándalo, el escándalo cuando se fue Agustín Rossi. Trajimos tremendo. un arquero roto que no va a poder atajar y qué sé yo, nos llevó a la final el arquero. Eh, eh, bueno, en esas cuestiones, y yo lo, di, lo dije en su momento, eh, por, por eso no, no es que estoy aprovechando ahora la volteada, eh, con respecto a las lesiones, que es el laburo de la, del profesional, hay que ser muy respetuoso. Ay. Muy respetuoso, eh, porque es el laburo. Yo con el laburo no me meto nunca, de nadie en ninguna circunstancia. Con el trabajo no me meto, no me gusta porque no me gustaría que me lo hagan a mí, ¿se entiende? No me gustaría que alguien señalara y diga, este no puede trabajar más, este no puede estar más, no. Esa, esa a mí no me gusta. Eh, y más cuando hablamos de una lesión de un profesional que vive de eso. Eh, pero bueno. Ah, y aparte postura. está claro que hablaron mi. sin tener información correcta, ¿no? Porque ese sí. tipo de cosas, si vos tenés la posta, la informás, sí. todo bien. Capaz claro. que hablaste con el jugador, el propio jugador te lo dice. Mm. Pero claramente era bastante errada, no, bastante lejos de la realidad la información, ¿no? Claudio, Romero dijo que vino tres puntos. Sí. que vino tres puntos y gracias, eh, gracias al trabajo de Galloso y sobre todo de, del doctor Batista, que lo recuperó, lo, lo volvió a hacer tener una rodilla fuerte eh, y que él puede confiar, no. eh, hoy, está, hoy está tal vez en una su mejor cosa momento. Una que dijo es que en, nunca en toda su carrera pudo tener la reacción que tiene ahora. Y se notó ayer en la chilena, Marce. Eh, la sí. chilena era, era insacable. Por cualquier arquero normal era insacable no porque existe. no sabe para dónde va a ir y además es un tipo grande, más de 1,90, va bien abajo. Ahí demostró que está en su plenitud, ¿eh? En su sí, plenitud. Sí, sí, sí no, 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 no existe esa tajada, es, es una cosa de locos. Es, es la más importante, mucho más gravitante que la del cabezazo acá, en la nariz, ¿eh? Esa de chilena, es una, no, no, claro, es esto. Vos cuando le das de chilena, la pelota no, nunca vas a poder adivinar a dónde sale. Fue no, sabéis... dentro del área chica, con lo cual ayer, ayer digamos, eh, el, el segundo tiempo de Romero fue un segundo tiempo que te ilusiona porque decís, bueno, ganaste el partido del campeonato, ¿viste cuando decís ganaste el partido del campeonato? O pasaste en sí. el partido del campeonato, en este caso, pues no ganamos, pero, pero sacó dos pelotas increíbles que se hubiera terminado toda la ilusión si no hubiera, si no hubiera sido por chiquito. Después, de los penales claro. sabemos que es un monstruo. El primer penal que saca es tremendo, es tremendo sí. el primer penal que saca. Con el brazo cruzado, no, no, es Tremendo, no es porque animal. aparte fue muy parecido no, no. al último que patea Fluminense, que fue un poco más fuerte todavía, pero era fuerte, arriba, insacable, solo Romero lo puede sacar. mira eh, si Boca gana esta Copa Libertadores, si Boca y gana esta Romero Copa Libertadores. va a ser el Román del 2007? Y yo estoy con ganas de decir barbaridades como que se mete como el arquero más importante de la historia. Pero bueno, todavía no lo digo. Sí, sí. A ver, ¿todavía? por ahí no sé sí. si es más importante, pero sí el más decisivo en un campeonato, sin lugar a sí. duda. Sin lugar a duda. Sí, sí, sí. Pero vamos a decirlo eso recién, después del no, 4 de noviembre, ¿te obvio, parece? Sí. Igual me parece, para mí, ya eh, el objetivo. Quiero salir campeón, me muero por salir campeón. Dignísima la copa que ha hecho Boca Juniors. Sobre sí, todo sí, teniendo en cuenta. La diferencia, que siempre lo hemos dicho, ¿eh? la diferencia con los brasileros en cuanto a lo económico. ¿no? Sí. Vos en, en, la, en la calidad de los refuerzos del último, del último libro de pases. Sí. Alfredo Cabasín. Muchísimas gracias, Alfredo. Creo sí. que está desde los Llegó Estados Unidos. Más. Fue el que, el, el que mandó el, el mensajito último. Así que desde los Estados Unidos y a través de PayPal, Alfredo Cabacín dejó su colaboración equivalente a siete números. Así que, Alfredo, mañana... Les pido paciencia, por favor, porque son unos cuantos para, para anotar. Mañana, Alfredo, no, no te olvides también eh, mandar eh, al 11 25 31 0464. Alfredo, por favor. 11 25 31 0464. Igualmente, estás anotado, quédate tranquilo, sobre todo a los que, a los que lo hacen desde el exterior, entiendo que no pueden copiar. Nos dijo recién que estaba eh, yendo en auto de un lugar para el otro. 1125310464. Te voy a anotar el equivalente a siete números del sorteo del Mil por Mil de Cadenas Anexe. Todos participan, ¿eh? Los de Mercado Pago y los de PayPal, todos, absolutamente todos participan por los premios del de Mil por Mil de Cadenas ans Bueno, vamos, arrancamos. 2301, sorteo. Voy a sortear el matecito. ¿Me puedes alcanzar el mate que está allá, Ciro? Por favor. Lo voy a mostrar. El último, 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 ultimísimo mate que queda. De Queen International modelo cadena Zeneise Obviamente, el material como todo Lo que nos da Queen Acero quirúrgico, acuérdense que también hay un set De productos de Queen International Para, para el mil por mil de cadena Zeneise Hoy, así como plus De Entre Busteros, tenemos este último No hay más mira para, para que tengan en cuenta, Marcelo ¿sabes cuánto sale una olla De acero quirúrgico? Pero ni la más remota idea 1500 dólares, imaginen lo que tienen ahí solo en el mate Vos me estás jodiendo No, no te estoy jodiendo y si te muestro lo que tengo de, de acero quirúrgico, que es una, bande, es una bandeja. Ahí, la, la del mil por mil. Sí, claro. Sí. Y ahí tenés. Bueno, hay una fortuna. Unos 500 dólares, tranquilamente. Bueno, eh, se dan cuenta el, el nivel de premios que estamos con, con el mil por mil, ¿eh? El nivel de premios es impresionante. Bueno, voy a los sorteos. Acá en la casuelita, como siempre, están los números que participan hoy. Hoy solamente sale, sale el mate de, de Queen International. Así que el que gana, gana. Quiero que estén todos, todos los numeritos. Fíjense, no queda nada acá adentro. así que lo que queda y queda en mi mano es el ganador del de mate de. Quedó, quedó. A ver quién es. Jorge Ror. Jorge Ror. R O H R. A ver si se ve en la cámara. Lo voy a acercar lo más posible. Está. Jorge Ror. Se ve. ROHR Jorge Ror, ganaste el mate de Queen International. Jorge, por favor, ahora en este caso manda tu, tu captura a la línea de oyentes. Así podemos coordinar cómo, cómo hacemos la entrega de este, de este matecito que te ganaste en buena ley en, en el día de hoy en Entre Claudio, todo tuyo. Ok, nos vemos, lo esperamos, se cambian. Noche larga, ¿no? El viernes noche larga de festejo, vamos a festejar a los viernes, así que imagínense lo que será el día de la sí. fecha. Eh, hasta que no podamos hablar, como hacemos siempre. Te digo lo siguiente, eh, el señor Tony Chetro empezó ayer viernes. No sé si está dentro del reglamento del programa, pero okay. Empezó ayer. Sí. Ok, sí vi, vi algunas cosas media raras, sí. ¿no? con el señor Tony Chetro, pero bueno. Sí. Eh, dijo que iba a llegar más tarde porque venía de una choripaneada. Así que imagínense en el estado en que va a llegar a ser viernes. Mamita querida, una noche larga. ¿Sabes qué diría? Ahora ya lo cambiaría, es como la larga como la de Romero. Eh, la verdad que sí. ¿Eh? La verdad que sí. Bueno, Claudito, se cambian todos los link, eh? Nosotros terminamos entre bosteros, ahora viene eh, viernes con, con Claudio Cielo con el resto de los muchachos, para pasar una noche divertidísima, buenísima. No se muevan de cadena dice Acá seguimos en vivo celebrando que somos finalistas de esta Copa Libertadores. Y el 4 de noviembre hay que, hay que poner toda la fuerza del mundo para que se dé lo que merecemos nosotros. Y seguir participando de Mil por Mil. ¿eh? Todo esto sigue. Mil por Mil de Cadena enaise original de Cabani, original de Román. Firmadas ambas camisetas. Boca.cadena.cenaice. Sábado, domingo, lunes, martes, todos los días está abierto el Mil por Mil de Cadena enaise y nosotros, por supuesto, que necesitamos esta colaboración. Abrazo grande para todos. Nos reencontramos. Después les aviso. O lunes o martes volvemos en conectados al mediodía para seguir hablando de boca. Abrazo grande. Chao.